¿Qué, será otra cucaracha? No, lo que pasa es que la señorita Fernanda San Miguel nunca en su vida se había bañado con agua fría. Entonces ahí recibió el chorro y pegó el grito que no digno esperar. El grito de horror. Pobre mujer, ¿no la vas a rescatar, Brian? No. Te ocurre, dejémosla, que tonifique el pompicito que tiene ahí, a ver si de pronto le crece ahí de donde agarrarse, no me tiran. Tranquila, nada de nervios, no pasa nada. Brian, ¿tú por qué trajiste a Fernanda a vivir a la pensión? Porque... Ay, quiero comprobar si esa mujer de verdad me quiere o no. ¿Cómo así? ¿Y es que tú tienes dudas de su amor por ti o qué? Pues, ¿para qué te digo que no? Sí. Yo lo que quiero saber es si por amor se aguanta tanta abundancia de escasez que hay acá. ¿Y en qué va el resultado de tu prueba de fuego? Pues lo que es anatomía y educación física va perdiendo. Mejor dicho, va perdiendo el año en toda la señorita Fernanda San Miguel conmigo. ¿Dónde está mi toalla? ¿Quién me cogió la toalla? ¡Y me voy a volver loca! Una contratación como esta hay que celebrarla. Me parece bien, pero creo que primero la junta directiva debería ver los resultados de mi gestión, ¿no crees? Yo estoy segura que don Carlos y los de la junta se van a poner felices cuando sepan la contratación que acabo de hacer. Bueno, eso espero. Sí. Aquí está el contrato, doctora Paulina. Gracias, Daisy. Permiso. Sí. Bueno, tu contrato. Cualquier cosa que quieras cambiar, me avisas. No hace falta, confío en ti. Igual no dice nada raro, simplemente dice que tienes que trabajar conmigo toda la vida. Igual creo que primero deberías ver el resultado de mi gestión, en serio, ¿no? ¿No crees? Relájate, Andrés, era una broma. Ah, sí. Bueno, pero vamos, que quiero mostrarte todo. ¿Todo? El sitio donde vas a trabajar. ¿En qué estabas pensando, Andrés? No, en eso. Ay, sí, cómo no. Don Leito, ¿cómo está? ¿Repuestico usted? Me siento mucho mejor, mijita, gracias. Y ya tiene colorcitos y qué tal, ¿sabes? Véalo como si... Si necesita algo, no duden en pedirlo, ¿no? Yo inmediatamente le colaboro. Usted sabe que Brian es una calidad con su gente. Gracias, Brian, gracias. Ay, venga, necesito pedirle un cruce. Me he dicho, es un camellito, se lo pago bien. Vea, se trata de lo siguiente. Ir a cambiar este chequecito, volverlo efectivo porque necesitamos plata. Hoy viene la gente a vender su participación en Rápido Express. Hágale. ¿Cómo así? ¿Es que tú vas a comprar las acciones, la empresa o qué? Ah, sí, claro que sí. Pues lo voy a hacer porque es que yo no puedo ver a mi gente sufriendo ahí por el vil metal. Por eso me metí la mano al drill. La gente no puede perder lo poquito que tiene por culpa de Galindo. No, que se olviden, yo les voy a colaborar. Don Leito, ¿usted ya sabía eso? Sí. Andresito le piensa pagar a Brian este dinero tan pronto, pues. Ah, pero a Galindo ya se le dijo que nadie le está cobrando la salvada de patria. Yo lo hago es por mi gente linda, por mi barriada y por ti también. Bueno, por tus intereses, quiero decir, los de tus hermanos, porque pues, como van a perder la platica que les dejaron los papás, así como así, no. ¡Ay, quién agarró mi toalla! ¡Ah! Y es que esto no es chistoso. ¿Cuál es la risita? ¿Quién la cogió? Cálmate, porque de pronto se te suelta esa cortina y entonces qué pena aquí con los amigos, ¿no? ¿Qué decibeles los que alcance, Ala? ¿Cómo la ves? ¿Qué decirte? ¿No te gusta? No, sí, claro que me gusta mucho. Es que no creo que haga falta una oficina tan grande. ¿Es lo que te mereces o no? Bueno, sí, a golpes he aprendido que lo más sencillo también es lo más gratificante, así que con un laptop y un escritorio estaría perfecto. Ajá. Pero si mal no recuerdo, tú decías que un ejecutivo no solo lo hacía su conocimiento, sino su entorno. Y eso era lo que yo quería, que te sintieras bien. Sí, eso pensaba antes. Mira, Andrés, hagamos una cosa. Si no te gusta, la cambiamos. Pero yo te aconsejaría que primero la probaras. ¿Sí? Te voy a presentar a Daisy. Sí. Buenos días, doctor Galindo. Buenos días. Y dígame, Andrés. Sí, doctor. Daisy va a ser tu asistente. Es tu computador con internet inalámbrico, obviamente, y tu celular con el manos libres. Lo bueno pa' uno. Su
súper funcional, ¿o no? ¿Ah? Es malo para lo otro. Dos caras, dos mundos. No aprecian ninguno. Fer, mira. La toalla la tenía la Chandita. Coge. Uy, no pensarás que me voy a secar con eso, Brian. Si la perra se inmunda, la babió toda. Pero relájate, tampoco me le hables así a la Chandita. No, mi amor, tienes razón. Perdóname, lo que pasa es que estoy estresada. No, ¿no será más bien que no te aguantas tanta pobreza y tanta pulga junta? ¿Aquí hay pulgas, Brian? Ay, Fernanda, es un decir, ¿ah? Te veo grave. No, mi amor, lo que pasa es que tengo un desespero así por todo lo que pasó en el baño, pero bueno, igual es como si hubiera ido a un mini spa, porque la abuelada es buena para la circulación, mi amor. Ah, sí, yo lo que pienso es que más bien vas a colgar la toalla. No, ¿cómo se te ocurre, mi amor? Si es que yo aquí estoy amañadísima, sí, es que todo esto es como tan bello, tan rústico. No, quiero decir que tienes que colgar la toalla, porque como está húmeda, después empieza a oler a picho. Ah, sí, sí, mi amor. Ya la cuento. Muy bien, muy bien. Ya, ya, ¿por qué? Mejor. ¿Qué te vas a poner? No, pero ¿cómo te vas a poner esa ropa otra vez? Mira, aquí está la pinta que te escogí, por favor. Eso te va a quedar, ¿cómo es que tú dices? Divino, ¿ah? Dale, mi amorcito. Yo tengo que ir a hacer una vuelta a la fiscalía. Entonces, no, pero ¿sabes qué? También necesito que me hagas un favor y me laves estas mediecitas y estos sillos. ¿Qué tal? ¿Algún problema? No, claro que no, mi amor. Bien, mi amorcito, así es. Esa es la actitud. Muy bien, chaito. Nos vemos, ¿no? Suerte. ¿Siga? Hola, mijita, ¿cómo estás? ¿Siga? Qué pena, es que antes no le pregunté. ¿Qué pasó? Si Andrés está aquí. Pues, que como no lo he visto ni nada. Mi muchacho salió, pero tempranísimo. ¿Y para dónde o qué? No dijo. Tan raro, ¿no? Pues, raro porque como usted hasta ahora se está recuperando y al irse así sin avisar y sin nada, usted solito, ¿no? No, sí, pero yo ya estoy muy bien, de verdad. Lo que pasa es que Andresito, pues, con todos los afanes en que anda, no me dijo para dónde iba ni con quién. Mejor dicho, no tengo ni idea dónde estará. Bueno, gracias. ¿Qué está viendo, Leite? Rosmericita, ¿le puedo hacer una pregunta, mijita? Sí, señor. Ay, mijita, su merced no va a perdonar a Andresito. Mire que él está muy mal con todo lo que pasó con usted. Imagínese cómo estoy yo con todas las mentiras que él me dijo. No, yo la entiendo. Pero él la quiere, mijita. Él es un buen muchacho. No me voy a decir que van a terminar por lo que pasó entre ustedes dos. Ros, vamos. Don Leito, qué pena, pero yo ahora no tengo cabeza sino para sacar a mi hermano de la cárcel, ¿no? No, Andrés, pues después veremos. Bueno. Nos vemos. Chao, Don Leito. Cuídese. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo tiene. Ros, vamos, apurémosle. Ponémosle rápido, antes de que de pronto salga Fer y nos arme ese velocho. Pues que lo arme y yo se lo termine. Vamos. ¿Con qué cogiditos de la mano? Uy, ¿qué es esta coincidencia? Hola. Esto es como mirarme en un espejo. Tú y yo somos igualiticas, ¿sí o no? ¿Te noto afectada, Andrés? ¿Te pasa algo? No. No pensaba. Me costó tanto conseguir un empleo como este que tenerlo me conmueve. ¿Sabes qué he notado? Que últimamente hablas mucho de conmoción y compasión. O sea, sentimientos que para ti antes eran una pérdida de tiempo. ¿Y eso te parece mal? No, para nada. Yo lo digo es porque me parece muy interesante saber lo que tienes ahora en tu mente y sobre todo en tu corazón. ¿A dónde vamos? Pues como
como que a dónde vamos, Andrés. Venimos para que puedas probar tu nuevo carro, porque obviamente un gerente general no puede andar en buseta. Bueno, sí, eso quería yo, pero ya soy un experto en cebolleros, quiero que lo sepas, sí. Bueno, pues, este no es un cebollero, que digamos. ¿Ah? Espero que te guste. Uy, hola, mi Ferchis. ¿Y qué es lo que buscas, hola? Agua, pero es que aquí no hay ni una miserable botella. Ah, bueno, pero es que ¿cómo te parece que nosotros aquí tomamos ese juguito de tubo? ¿Cómo así? Pues, ¿cómo así? No, tranquila, mira, yo acá tengo un vasito limpio y cojo y te sirvo lo que te sale ahí. Y llegas y coges y sencillamente te lo tomas. Tómate lo que eso es buenísimo para el estómago. Tiene cloro y mata a los bichos, hágale. Ay, no, yo me siento muy mal. Uy, pero claro, ¿cómo no te vas a sentir mal? Es que, mejor dicho, para ti tiene que ser muy impresionante ver una hembrota como yo, que es así prácticamente tu gemela, ¿cierto? Claro, porque es que si te fijas, tú y yo podemos ser gemelas, mi amor. Tenemos el mismo cutis, los mismos gustos. Hasta fíjate que nos vestimos igualito. ¿Usted está? Yo, no... pero ¿cómo, mi amor? Así. Uy, ya sé, lo que te hace falta es un styling, mi amor. Te voy a llevar a mi peluquero, que es buenísimo y nice, para que te deje así bien moderna y bien perfecta como yo. No como la Rosemary, que se cree mucho café con leche, ¿qué tal la otra? ¿Ah? ¿Y quién sabe qué le hizo al Andrés? Porque es que lo tiene aquí en la nariz escogido y uno no sabe por qué. ¡Ay, ya cállese, vieja loca! Uy, pero qué histeria, fresca. Usted y yo no tenemos nada en común. Métase eso en la cabeza, o yo, si es que esa peluca inmunda la deja. ¿Qué tal esa Pati lambida? Uy, parece parada, mejor dicho, encima de dos mentiras. Uy. Exactamente. Ah, también quiero que me digas si de pronto necesitas un chofer, porque si es así, yo te lo contrato inmediatamente. No es necesario. Es más, podría tener un carro más sencillo, ¿no? Ese carro lo conozco y es muy costoso de mantener. Ay, mientras más hablas, más me gustas. Eres tan lindo. Es que es como si quisieras volver a tu vida de antes, pero con una forma de verla más sencilla. Hagamos una cosa. Yo te doy gusto en todo, así que pruébalo. Y si no te sientes bien, pues te lo cambio, ¿te parece? Ok. Pruébalo. Sí. Permisito, señor. Diga. Es que es para pagar una caución de una persona que está en la fiscalía para que pueda salir. ¿Número de proceso? Ese número lo tiene Andrés. Mira, pues Galindo, el que debería estar acá, entonces. ¿No podemos hacer eso sin el número? ¿Saben el número de la cédula del detenido? Sí, sí, señor. Ya está. Ay. El señor Fidel Peláez. ¿Traen el dinero para pagar la caución? Claro, papá, así vinimos. A ver... ¿A nombre de quién le giro el papelito? A nombre del juzgado número 167 del circuito municipal. Juzgado tan del circuito municipal. ¿Qué es lo que estoy comprando con esto? Está pagando una multa impuesta por el juzgado por el delito cometido del señor Fidel Peláez. Como cara la cosa para lo que estoy comprando, ¿no? Pero bueno, que hay barato hoy en día. Listo, papá. Un cero más y tenemos problemas. Gracias, Daisy. ¿Andrés? ¿Tus tarjetas de crédito corporativas? No es necesario. ¿Ah, no? ¿Y entonces cómo se supone que el señor va a pagar los gastos de representación? Por caja menor, supongo. Andrés, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú no has caído en cuenta que eres el gerente general de Superentrega? Sí, pero... Pero nada. Mira, yo lo único que quiero es que tú te sientas cómodo de gastar lo que necesites. Yo te conozco, sé que no vas a despilfarrar. Es más, si quieres las puedes utilizar para... Pues para comprarte unos trajes, no es por nada, pero el que tienes no es el más adecuado. Sí, sé que no es el más adecuado, sí. Bueno, pero tranquilo, ¿estás contento? Claro que sí, muy contento. Entonces te doy la bienvenida oficial como gerente general de Superentrega. Y también la bienvenida a la vida ejecutiva a la que estabas acostumbrado. Fidel Peláez, lo vienen a visitar. Ros, ni siquiera vino, yo estoy aquí que me suicido. Le tenemos buenas noticias, Gordo. ¿Cómo así? ¿El cuñado consiguió la plata para sacarme de aquí? No, eso no, pero Gordito, ya pagamos la fianza, ya no llore más, usted está libre. ¿De verdad? Sí, vea.
Orden de escarcelación. ¡Ay, qué mal! Amigo, ¿cómo hago para salir de aquí? Vaya a su celda, recuerde sus cosas, gordito. Y luego viene y las abraza. Gracias, Dios mío. Las quiero mucho. Ahora, ¿qué pasó, Fernanda? ¡Ay! ¡Que ahora me largo de aquí, Mateo! ¿Otra vez con ese cuento? ¿Se te rayó el disco o qué? ¡Ay! ¡Esta vez es en serio, Mateo! Y voy a ahorcar a alguien con esta ropa que tengo puesta, sobre todo con esta blusa de bolas. Y preferiblemente a ti, que me tienes metida en toda esta locura. ¡Ay! Ya, contrólate y escúchame bien. ¡No! ¡Es que cada vez que te oigo, siempre termino haciendo lo contrario a lo que quiero hacer! Amorcito, me pasé toda la noche pensando acerca de lo que me dijiste, de que Brian estaba interesado en su novia. Y hablé con un abogado amigo mío e imagínate lo que me dijo. ¡No me importa! Me dijo que lo único que tenemos que hacer es buscar una prueba de acercamiento entre Rosemary y Brian. Algo como un beso o algo así. Les tomamos una foto y esa es la prueba que necesitamos de infidelidad para que salgas victoriosa de este matrimonio. Mira, Mateo, Brian es bruto, pero no es tan bruto como para irle a gatear ahí a la secretaria viviendo aquí conmigo. Además, acuérdate que él sabe que él firmó una cláusula prematrimonial. Mira, yo lo único que sé es que Brian Ferreira es un débil cuando de mujeres se trata. ¿Te acuerdas que cayó contigo cuando se supone que se iba a casar con su novia de toda la vida? Ah, listo. Entonces yo los dejo solos, a él y a la boba esa, los sigo y si los veo en alguna situación comprometedora, les tomo una foto. No, Fernanda, tú no te puedes poner en ese plan. Como tú misma lo dijiste, mi primo es una bestia, pero no va a dar papaya. Tienes que buscar a otra persona. ¿Se te ocurre a alguien? Yo tengo a la persona precisa para que me ayude a salir de este infierno, Mateo. Es que vieja loca, ¿qué tal? Loca tal vez, pero vieja. Uy, esa es mucha atrevida, hola. Uy. ¿Quién es? ¿Puedo seguir? Ay, mira, yo te voy a decir una cosita y así de frente, ¿oíste? Si tú vienes a ofenderme, me haces el favor y volteas el jopo y echa reversa, pero inmediatamente, ¿oíste? Marina. Maritza. Maritza, es que yo le vine a ofrecer disculpas. Es que hace un rato cuando nos vimos yo estaba molesta, pero por otra cosa, y me porté muy mal con usted. Pero como yo sé que usted es una mujer con tanta clase, va a perdonar mi grosería, ¿verdad? Ahora échame una de vaqueros, porque es que tú qué crees, que yo soy boba o qué. No, señora. ¿Qué me vas a decir? ¿Que me pegas de semejante levantadón sencillamente porque estabas en tus días? No, yo te vi perfectamente la cara que hiciste cuando viste que yo estaba vestida igual que tú. Sí, señora. Casi te desmayas. Pero claro, Maritza, pero de la envidia. Porque es que a usted le luce mucho más esa pinta que a mí. Y eso es muy difícil de soportar. Bueno, eso sí, pa' que en eso tienes toda la razón, porque es que tú con esas piernas de mila que pareces paradas encima de dos mentiras, ¿qué tal? Tienes que hacer un poquito de ejercicio para ganar un poquito de masa muscular y vierte bien riquita, así como yo, si me hago entender. Sí. Mari, te puedo decir Mari, ¿verdad? Pero por supuesto que sí, ni porque estuviéramos bravas, mi amor. ¿Por qué no me sigues dando esos consejos tan chéveres mientras nos tomamos algo, sí? Ay, pero claro, Denny, yo te invito a la cocina, mi amor, porque es que, mejor dicho, tengo muchas cosas que decirte, es que yo soy una experta en la materia, ¿qué tal? Gracias, Daisy. Con permiso. Sí, diga. Daisy. Te tengo otra buena noticia. ¿Más buenas noticias? Creo que ya fue suficiente por hoy. Estas son las llaves del apartamento al que te puedes ir a vivir a partir de hoy. No, en serio. Yo pensaba con mi primer sueldo arrendar un apartamento para mí. Está perfecto, pero ¿eso qué tiene que ver, Andrés? Este apartamento es el que tiene superentrega para los ejecutivos extranjeros. Está libre. ¿Y qué mejor que tú para utilizarlo? Mira, nomás. No sé, ¿no? Está a tu disposición. Toma, tuyo, ya. Bueno, no sé cómo agradecerte todo lo que haces por mí. Pero yo sí sé. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. Ay, es bonito. Hasta la idea quise respirar diferente. Gracias por ese detalle, no sé si les agradece. Ay, no, gordito, solo nosotras no, también tiene que darle las gracias a Brian. ¿Y a ese faltón por qué? Porque él fue el que nos prestó la plata para pagar la caución, gordo. O sea que vamos a quedar empeñados toda la vida con ese man. ¡Gordo! ¿No es que él lo hizo porque nos estima?
Ay. Vaya. ¿Es que, gordo, vamos a celebrar o qué? Sí, pero antes... pues quería darle las gracias por lo de la plata. Ah, no, todo bien, fresco. Eso solamente para probar finura, para que vea quiénes son los amigos de verdad, ¿verdad? ¿Entonces qué? ¿Celebration o qué? Sí, ya que está libre. Y debe estar hambriento también, ¿o no? Pues ni tan libre, hermano, porque me toca venir aquí cada 8 días. ¿A qué? ¿A limpiar algo? ¿A lavar una ropita o qué? A firmar unos papeles. A fresco, yo voy a estar pendiente para que no falte ninguna de las presentaciones. ¿Y eso qué? ¿Estuvo por ahí en Buga o qué? Ah, no es ningún milagro ni nada, gordo. Solamente que ustedes son mi familia y puedo hacer algo por ustedes, lo voy a hacer siempre, ¿ah? ¿Es qué? Tranquilo. Tranquilo que te estoy hablando. La forma de agradecerme es yéndote a vivir ese apartamento, Andrés. No tienes por qué seguir viviendo en esa pensión. Me gustaría llevar a vivir conmigo a mi papá, si es posible. Claro que es posible, me parece perfecto. Bueno, ya que estás tan acomodadito y todo está en orden, entonces dime cuándo pongo la cita con los de la junta para presentarte. Sí, antes de eso me gustaría pedirte un último favor. ¿Qué? Sé que tal vez no es el momento oportuno, pero me urge pagar una caución en un juzgado y quería saber si es posible que me adelantes el sueldo. Sí, pero ¿qué? Entonces, ¿qué opinan? Doña Abigail. Qué pena con usted, pero nosotros no estamos totalmente de acuerdo con la negociación que nos dejó Andrés. Definitivamente, hijo de tigre sale pintado. Ah, pero tampoco. Buenas. Escuché por ahí que están hablando de un tigre. Leo, Leo. Ay, Leo, a ver. Pasito, pasito, porque esto... Ay, Dios. ¿Qué, pero que me alegra verlo hoy así, repuesto. Buenas vacaciones, ¿no? No crea, no crea. ¿Qué creyeron ustedes? ¿Que se iban a librar de este viejo? No, señor, yo todavía tengo gasolina extra y por muchos años, doña Abigail. Nos alegramos mucho de verlo aquí, ya repuesto. Ay, gracias. Gracias por esa voz de aliento. Pero nos pegó un buen susto. Ya las atiendo. ¿Y qué, Leo? ¿Se siente feliz de volver a la vida de siempre? Pues ni tanto, Anselmo, porque estoy preocupado por Andrés, por lo del negocio. Me imagino que aquí hemos sido la comidilla con toda la gente del barrio, ¿cierto? Lo del adelanto lo veo muy difícil, Andrés. Sí, no debería habértelo pedido. Te pido disculpas. Pues es que yo lo veo muy difícil, porque el procedimiento se demora mucho, bobito. Si es urgente, ¿por qué no haces un avance de las tarjetas y lo puedes pagar cuando sea? ¿Y puedo hacer eso? Ya te dije, tienes autonomía para gastar en lo que necesites. De verdad, no sé cómo agradecer tanta generosidad. Yo sé que el Andrés Ferreira que yo conozco jamás abusaría de eso. Galindo. Andrés Galindo. Y no lo haría jamás. Bien, voy a coger un bus entonces para ir a la fiscalía. ¡Eso! ¡El bus! ¡Perfecto! Como si abajo no tuvieras un carro hermoso que te puede transportar. El carro, sí, se me había olvidado, sí. Espero acordarme cómo manejar. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pero como dicen por ahí, cuando uno va pasando, hasta el diablo le ayuda. Porque el Brian, mal que bien, se responsabilizó de todo. Sí, me enteré. Y me parece muy raro, porque con todo lo que se ha portado de mal ese muchacho, es de desconfiar. Bueno, pero lo importante es que le echó una mano a Andrés y le sacó el problema, ¿o no? ¿Y qué? ¿Y Andrés qué? Andrés está de catre. Pero se fue a aceptar un puesto que le ofrecieron como super ejecutivo. Ah, me alegra por él. ¿Y qué? ¿Buena paga? Ah, sus buenos ceros, señor. ¿En serio? Oh. Uy, cómo me alegraría que un día de estos Miller me llegara con una noticia de esas. No crea que yo no me alegro por lo de la plata, usted sabe, tan difícil de conseguir. Pero a mí lo que me preocupa es que Andresito vuelva a ser el mismo de antes, imagínese. El que tiene mucho, porque tiene mucho. El que tiene poco, porque tiene poco. Lo bueno para uno hoy es malo para el otro.
vas a probar mi famosa agua panela que quita hasta el guayabo? Claro que tú, qué guayabo, mejor dicho, si estás ahí feliz con el Brian, ¿cierto? Mari, te puedo decir Mari, ¿verdad? Pero por supuesto que me puedes decir como quieras, mi Ferchis. Mari, es que yo siento un alivio de encontrarme con una persona tan especial como tú aquí, porque es que yo me siento tan solita, nadie me habla. Ay, mi amor, yo te entiendo perfectamente, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nos envidian, mi amor. Por supuesto que sí, porque es que las mujeres no pueden ver así mujeres más hermosas que ellas y más retrecheras y más divinas, ¿cierto? Sí me entiendes, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque está la envidia que corroe este país, mi amor. Pero tranquila, que ahora que como tú y yo somos íntimas, lo que es contigo es conmigo, mi Ferchis, o sea, que fresca. A mí también me hacía muchísima falta tener una amiga de tu nivel, ¿sabes? Uy, cuidado ahí, que yo le puse clavo a eso. Uy, no, no te me ahogues, que esta llega, mejor dicho, ya ni quién sabe qué era. Por fin aire puro. Claro que no está tan puro, pero a la larga que sí es mejor que el aire de esas cárceles, hermanitas. Uy, gordito, ¿y qué? ¿Qué tal de tiempito a la sombra, ¿eh? ¿Intentaron aprovecharse de usted o no? Claro, Brian. Pero qué va, yo los atendí con esta, con la izquierda. Al final eran todos que, uy, qué gordo, qué tal, es que esto, que lo otro, que la vuelta. Uy, entonces que salió como un hombre nuevo, ¿no? Si es que la cárcel regenera hasta las células. ¿Sabe qué no, Brian? Eso que va a regenerar, eso lo único que hace es que lo pone uno a pensar todo el tiempo. Y eso es lo que lo mata a uno, la pensadera. Uno allá todo el tiempo es pensando que una cosa, que la otra, que por qué me pasó esto, por qué me pasó lo otro. Y al final lo único que le queda a uno es... es el pensamiento de que si la gente va a pensar si uno es inocente o no es inocente. ¿Usted qué opina? No, el cuento de que, ah, la inocencia y qué tales. No, todo bien, claro, sí. Yo pienso que no, nada de nervios, todo sano, ¿cierto, Ros? Pues claro, si el gordo era inocente desde el principio, eso no lo dudamos, gordito, ¿yo? Exactamente, si no lo dudamos, nunca jamás. ¡Ay! ¿Qué te pasó? Ay, yo no sé si yo te lo deba decir. Pero por supuesto que me lo tienes que decir, mi amor. ¿Es que acaso tú crees que yo soy como yo, doña Leonora, esa vecina, mejor yo que vivía aquí a la vuelta, que llegué y cogí, mejor dicho, se sabe una vaina y cogí la rega por todas partes, se lo cuenta a todo el mundo? ¿Cómo te parece que cogió a doña Ovidio y estaba con una manda que se llama doña Dolly y llegó y cogió, tenga, mi amor, le contó a todo el mundo que tenían un hijito fuera del matrimonio? ¿Qué tal, hola? Es que, Mari, mi relación con Brian no está funcionando. ¿No? ¿Y eso por qué, mi Ferchis? Desahógate. ¿Qué sucede? Sí, mira, yo lo que veo de ustedes es que la relación es perfecta porque son, mejor dicho, la belleza con el billuyo. Sí, pero es que eso es puro teatro porque... porque mi Brian está enredado con otra, Mari. ¿Cómo así? ¿Y eso con quién o qué? Con Rosemary Peláez. ¿Cómo? Sí, ella me lo está quitando. Uy. Permiso, vengo a pagar una caución. ¿Nombre? El mío. ¿Usted fue el que cometió el delito? No, claro que no. El que cometió el delito y que tampoco lo cometió, ha habido un error aquí. Se llama Fidel Peláez. Él está acusado por contrabando, ¿no? Sí, ¿por qué? Esa caución ya la pagaron. ¿La pagaron? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tal señor Brian Ferreira. Él la pagó. Otra humillación más, qué bien. ¿Perdón? No, nada. ¿Con quién vino? Creo que venía con las hermanas del detenido. Eso quiere decir que Rosemary le pidió el favor. ¿Cómo? Nada, hombre, pienso en voz alta. Permiso. Sí. Otra cosita, aquí puedo poner un denuncio. Aquí no, pero en el primer piso sí. No entiendo por qué le pido el favor. ¿Perdón? No te me pongas a llorar, mi Ferchis, que mira que se te van a hinchar los ojitos, las venitas se te revientan y de pronto la gente va y dice que está fumando porquerías, hola. Sí, pero es que yo nada más de pensar, mi Mari, que es que Brian está ahí metido con la Rosemary esa, yo me siento mal, me siento que me voy a morir. No, yo te entiendo perfectamente, mi Ferchis, debe ser horrible, terrible, ¿no? Esa Rosemary sí es mucho lolisa, ¿no? ¿Qué tal, ah? Pero es que, ¿sabes qué? Yo tengo un ojo clínico para pillarme qué mujer es buena y qué no. Y a mí la Rosemary me cae mal, mi amor. Es que me parece una
bandida, ay, toda coqueta y toda calentona, ¿qué tal esa vaina, sí, no? ¿Y tú por qué crees que ella está saliendo con el Brian o qué? Porque es que yo estoy totalmente segura que mi Brian se vino a vivir aquí para estar cerca de ella, de su exnovia, se la quiere quitar a Andrés. Uy, no, yo me la imagino así toda feliz viendo a los dos que están peleando por ella, ¿cierto? Y sí, además, yo me siento muy mal, yo me siento mal con esta incertidumbre, pero es que no sé qué hacer. ¿Pero cómo así que no sabes qué hacer, mi Ferchis? Mira, eso sí es pura falta de malicia indígena, mi amor. Claro que sí, porque tú lo que tienes que hacer es coger y pim, pillárselos con una foto o con un video, mi amor. Porque es que yo te voy a decir una cosa, es por experiencia. Los hombres llegan y se la embarran con uno y le dicen a uno que no y que no y que no. Cuando sí. Mi marido, tú eres muy inteligente. ¿Cierto? A mí nunca se me hubiera ocurrido así conseguir una prueba. Pero la prueba la tienes que conseguir. Y no solamente por ti, sino también por el Andresito, para que se dé cuenta que es que el Rosmery no se lo merece, hola. ¿Su denuncia sobre qué, señor? Estafa. ¿Me permite su cédula? Sí, claro, cómo no. Relate los hechos, señor. Sí. En los días pasados le compré unos ciclomotores al señor Augusto Franco. Ese infeliz quedó en enviármelos, pero hasta el día de hoy no aparecen ni los ciclomotores, ni el dinero, y mucho menos él. Así que quiero denunciarlo por estafa, robo, abuso de confianza. ¿Qué más lo puedo acusar? Es que yo tengo un problema. ¿Cuál? Es que yo cómo voy a hacer para seguir a la Rosemary esa y a mí, Brian, si es que... ellos se pueden dar cuenta. Brian no es ningún bobo. ¿Yo cómo voy a hacer para tomarles una foto, por ejemplo? Yo necesitaría a alguien que me ayudara. Oye, ¿y por qué no cuentas con este pechito, tu íntima amiga New? Ay, no, mi Mari, porque es que a mí me da mucha pena contigo ponerte en esta. Ay, no, mi Fechis fresca. De pena se murió, fue un burro en Cartagena, mi amor. Además, yo te voy a decir una cosita. A mí me encantaría ayudarte a desenmascarar de una vez por todas a la Rosemary, hola. ¿Sí? Pero por supuesto. Entonces, tú les tomas una foto. ¿Listo? Sí, ¿tienes una cámara digital? No, ¿y es que acaso tú me diste cara de obligada o qué? No, entonces le tomamos una foto con la cámara de mi celular. Ah, bueno, listo, ready, nice, qué buena idea. Espérate, verás que yo voy a coger una super toma. Y se les va a acabar ese jijiriji, ese jajaraja, ese par, sí, señora. Uy, pero ready, nice, eso está chéverísimo, me encanta. Y yo me voy a quedar con él, ¿verdad? Ay, pero no me llores, me atuendo, tomate un poquito de más panelita de papel, ¿sí? También. ¿Quiere pancito? Hágale, hágale, hay un mordisco, pero fresco, hola. ¿No? Bueno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¿Pensión La Caridad, a la orden? Leonidas. ¡Antonita! Oh, dichosos los ojos que la ven. Me está es oyendo. Y viendo, mi querida señora. Fíjese que yo cierro los ojos y me la imagino, ¿no? La veo en cuerpo presente, con mi mente y con mi corazón también. Ay, Leonidas, por Dios, usted siempre tan galante, ¿no? Más bien cuénteme, ¿cómo se ha sentido? Pues hay repuestico, pero podría estar mejor y del todo bien si la pudiera ver. Pues eso lo podríamos arreglar. ¿A qué hora le quedaría bien? Siquiera ahora mismo. ¿Puedo ir a visitarla? Fíjese que de aquí a allá se gasta que yo me demoro una hora y media, pero bueno, que llego. Hagamos una cosa, si usted quiere yo le mando a Hugo para que lo recoja. De todas maneras, usted acaba de salir del hospital y... Ay, no se afane, por eso que estoy de 20, yo cojo un bus y nos vemos más tarde. Leonidas, espere, otra cosa. Por favor, mucha discreción, ¿sí? Que ni Andrés ni Brian se vayan a enterar de que usted y yo nos estamos viendo, ¿ah? ¿Eh? Mira, mi Mari, oprimes este botón, les tomas las fotos y luego con este otro las guardas. Ay, mi Fer, no te preocupes, porque ¿cómo te parece que en el colegio a mí me decían que yo era una genia? Por supuesto que sí, porque es que me decían las cosas una sola vez y yo ya captaba así de una, ¿me hago entender? Eso se te nota de lejos. Oye, mi Fer, ¿será que para esta misión ultra secreta en la que yo con mucho gusto te voy a colaborar mi corazón para pillar a ese cachón del Brian, me pongo un abrigo así súper especial con un sombrero, una bufanda, algo que vaya acorde con la ocasión?
No, mi madre, no me parece, porque es que la idea es que ni Brian ni Rosemary se den cuenta que tú los estás siguiendo, entonces no hay que llamar mucho la atención. Ah, no, pues por eso digo que entonces yo me voy de una manera muy casual, ¿no? Y les tomo una foto aquí, otra foto allá, y ti. Uy, me siento vestida como una misión imposible, hola. Solo espero que no sea muy imposible, mi madre. Y yo me voy ahora para que Brian sienta que tiene el terreno libre para conquistar a Rosemary. Hablamos luego. No te preocupes, que para eso estamos las mejores amigas. ¿Y eso? ¿Ahora están de compinches el par de señoras? ¿Y esa pinta? No me digan que es el nuevo uniforme de la pensión. Oiga, suba el vidrio usted, si siempre con el chisme por delante, la cizaña, ¿no? ¡Permiso! ¡Se ven divinas! ¿Les dio viruela? Uy, voy a quitar toda esta ropa mugrienta. Con falta de clase, de todo. ¡Ay! ¿Y tú qué haces ahí, Yola? ¡Quítese de ahí, que me va a dejar toda la ropa mugrienta! ¡Sucia de pelos! ¡Quítese! ¡Quítese el chiste, perra! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya cómo me la dejó! Toda oliendo a feo, a perra inmunda. ¡Uy! ¡Llena de pelos! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¿Aló? Hola, ¿cómo va todo? ¿Todo de qué? ¿Cómo que todo de qué? ¿Ahora te estás haciendo la loca o qué? Uy, papito, pero bajé la negra. Porque tú con esa voz que tienes así toda, toda gruesita, mi amor. Uy, mejor dicho, me tienes toda esa rosuda. ¿Con quién hablo? ¿Usted se le robó el celular a Fernanda? Yo no soy ninguna ladrona, mi amor. Para que vayas sabiendo, yo soy Maritza Buena, ahora la dueña de la pensión La Caridad. Sí, señor, y súper amiga de la fecha que me prestó el celular. Sí, atrevido este carajo. Disculpe, creo que me confundí. ¿Usted podría pasarme a Fernanda, si es tan amable? Pues, ¿cómo te parece que en este momento no puedo porque estoy supremamente ocupadísima? Pero si tú quieres, le puedes dejar la razón. Dígale que la llamó... ella sabe quién. Uy, papito. Uy, pero ¿cómo me viene a colgar así? Uy, pero con esa vocecita me dejó toda rosudita y mal pensada. Uy, alimaña asquerosa, por su culpa me tocó volverme a poner la misma ropa, está inmunda y encima me toca lavar mi ropa. Uy, pero ¿qué pasa? Fer, ven, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así tan alebrestadita? ¿Qué fue? Ay, mi amor, es que yo estaba tan triste esperándote. ¿Por qué te demoraste tanto, mi vida? Ya te lo explico, estaba de intercambio humanitario. Estaba aquí haciendo, no, mentiras, pagando la fianza aquí del Dogor que estaba allá encanado y qué tales, y lo liberamos, ¿sí o no? Libertad y qué tales. Y pues con el mes cuñado, el hermano de la señorita Espeláez. Uy, la señorita San Miguel, ¿qué hace aquí? No es la señorita San Miguel, gordo, es la señora de Ferreira, acuérdese. Ah, ¿verdad? Uy, pero como raro que venga aquí a visitar a los pobres, ¿no? Y vestida así como doña Marita, ¿se parece? No, gordo, lo que pasa es que yo no le había contado. ¿Se acuerda cuando me fui a la pensión? Yo dije, I'll be back. Regresé a la pensión a vivir y, por supuesto, mi esposa vino de una conmigo, ¿ah? Probó finura. ¿Sabe que después me explica, Brian? Es que yo con esta hambre, hermano, la entendedera se me daña. Voy a reparar la nevera y después me cuenta todo lo que me perdiste. Uy, yo dije, comamos antes de que venga el gordo porque no me he dicho va a acabar con todo. Hágale, dos, hágale. No encontrar nada, pero bueno. ¿Y tú qué? ¿Y esa ropa? Ah, mi amor, es que la voy a llevar a la lavandería. Porque es que imagínate que la alimaña, la perrita esa tan linda que anda por ahí, pues me la ensució toda porque se me sentó encima. Pero, ¿para qué le va a llevar a la lavandería? No, mejor lávela en el lavadero. No, es que la lavandería es mucho más rápida. Pero es mucho más caro, así que tranquila, nosotras le podemos prestar que el balde, sí, el jabón de bola, sí, un cepillito. Me parece que Ingrid y Rosemary acaban de tener una idea maravillosa, así que, ¿no? Sí. Mi vidita, lo que pasa es que yo nunca en mi vida he lavado algo a mano. Ah, pero no es tan complicado tampoco. Además, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿sí o no? ¿Vas a desentonar aquí entre este ramillete tan hermoso que sabe hacer esos oficios tan delicados, ah? ¿Eh? Nomás así que no vas a poder echar baldecito, ah, y jaboncito de bola, y una estregadita así, de pronto tan, ¿ah? ¿Eh? No, mi amor, ¿sabes que yo soy capaz? ¿Qué me queda grande a mí, ah? ¿Nada? No, ¿dónde queda el lavadero? ¿Qué? Ahí nomás. Ay, de una vez aprovechas para darme unos sillos y unas medias, sí. Es que, bueno. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde.
Andrés. Buenas. ¿Cómo le va? Pues a mí no me va tan bien como usted. Ah, lo dice por el carro. Claro, es que el único que tiene una nave como esa es Brian. Uh-huh. Y le digo, no, que para montarse en fierros tan caros hay que tener con qué. Sí, sí, igual no es mío, le pertenece a Superentrega. Hoy empecé a trabajar ahí. ¿A trabajar? Sí. No, no, lo felicito de todo corazón, Andrés. Gracias. De verdad, y esto es una prueba de su progreso. Entramos. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Va a dejar la nave ahí? Sí, el barrio seguro, tranquilo. No. No hay plata. Entonces, ¿qué, gordo? ¿Usted fue que salió con más hambre que de costumbre o qué? ¿Cómo le va, doña Marita? Pues muy bien, para no preocuparlo, señor. ¿Y qué? ¿Ya puedo salir hasta aquí de visita? Ningún de visita, yo ya estoy libre hace rato. Ah, pues me alegro mucho por usted. ¿Y qué? ¿Fue que aprendió así malas costumbres en esa cárcel? ¿Cómo así, con malas costumbres? Es que, ¿cómo le parece, señor, que todo lo que está cogiendo aquí hace parte de mi mercado personal, sí, señor? Y de una vez le voy diciendo que si es que usted viene acá a robarse las cosas de la pensión, yo lo voy sacando y mejor devuélvase para ese hueco, ¿o yo? Pues le advierto que yo no me he robado nada, ¿le entendió? Pero no se ponga así, carajo, y no me suba la voz, que eso no me falta el respeto. Y ya, fresco. ¿Cómo quiere que me ponga si no he terminado de llegar? Y ya me está diciendo que me robé las cosas y que me convertí en un ladrón. No sea tan delicado, mi amor. Tranquilo. ¿Sabes qué, gordito? Yo a ti te aprecio, mi amor, te aprecio mucho. Y sabes que toma, te regalo el quesito, mi vida. Así te lo comes con arepita, mi amor, que yo a ti, mi amor, te quiero mucho, ¿viste? Me voy a ir que tengo que hacer algo muy importante. Nos vemos ahorita. Ya, fresco. Ya, fresco. No, qué asco. Y este aquí huele a pobre y todo. Uy, esos calzoncillos. Ay, my God, aquí es que un líquido. Ay, no, ¿por qué me tienen que estar pasando esto a mí? Yo de supermodel a la bandera. Uy, no, y todo por culpa del Brian, ese del vivo todo. Yo no sé para qué le presté atención a Mateo mientras él está allá feliz en su casita. Yo estoy aquí dañándome el manicure y ni siquiera sé cómo lavar. Es que la chica perra esa también está ahí pendiente de mi desgracia. Lavar esto, tío. ¡Auch! ¡Uy! ¡Me partí la uña! ¡Oh, my God! ¡Ay, esto no sirvo para ser pobre! Uy, hermano, no es como estar en la casa de uno comiendo lo que no le gusta, ¿sí o no? Gordito, salió con hambre de la cana, ¿no? Pero pilas. Los kilos que perdió ya los puede volver a ganar aquí rapidito y sigue comiendo de esa forma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa, Brian? Que usted no sabe lo que es uno anhelar una cosa, quererla y no poderla tener. Dígamelo a mí. ¿Cómo así? Pues sí, ¿usted no se acuerda aquí en la pensión cuando comíamos a la carta? ¿Sí o no? El que sacaba el as, comía y los demás miraban y aguantaban, ¿sí o no? Bueno, pues que yo creo que el gordo necesita descansar, ¿cierto, gordito? No, de terminar aquí de comer. Pues sí, pues que lo dejamos. Hágale, gordo, coma, coma en forma tranquilo para que no lo desconcentremos y pues más tarde hablamos a ver cómo recuperamos el tiempo perdido, ¿sí o no? ¿Nosotros qué, mientras tanto? Caminé y conversamos afuera. Pues sí, que estuviéramos bravos, ¿sí o no? Camine. Bueno, gordito. Chao, gordito. Chao. Dogor, te encargo las buenas maticas que vas a sembrar. Ay, y ahí está pintado el gordo, ¿no? Apenas acabo de llegar y me atenta, saltó la cocina y tira, ahí está. Mi Rose, no llores, yo pensé que estabas feliz por lo que el gordo había salido de la cana. Es que son lágrimas de alivio, Braya. Yo no sé cómo vamos a hacer para pagarte este favor tan grande que hiciste por nosotros. Mira, tú sabes que yo por ti, bueno, y por tu familia, yo hago lo que sea. Ven para acá, ven para acá. Mira, lo importante es que te concentres en pensar que estamos todos juntos otra vez, ¿ah? Que la unión hace la fuerza y que como de costumbre nada, nada nos queda grande, ¿ah? Nadie sabe lo que tiene.